el verdadero significado de la Navidad. ¿Son los regalos? En verdad, no son los regalos, es el regalo, el regalo de Dios a este mundo. Su Hijo Jesús. La Navidad es la fecha cristiana que se recuerda el nacimiento de Jesús. El término Navidad procede del latín nativitas. Vatis, que significa nacimiento. Hoy queremos recordar el nacimiento de Jesús, pero no tan solo recordarlo, sino también valorarlo y colmarlo de honor y gloria. Pensamos que sería en vano recordar su nacimiento sin llenarnos de profunda admiración y santa reverencia al considerar el supremo significado y alcance de su venida a nuestra tierra. Para lograr esto, deseamos invitarles a elevar el alma y los pensamientos frente a dos consideraciones. Primero, la eterna y distinguida gloria de Jesús antes de venir a esta tierra. Y segundo, el estado del ser humano a raíz de la caída. Entonces, veamos la primera consideración, la eterna y distinguida gloria de Jesús antes de venir a esta tierra. Los días de la existencia de Jesús no comenzaron cuando nació de María, no, Él ya era, Él ya existía. Así lo declara el profeta Miqueas en su profecía unos 700 años antes de su nacimiento Pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad Miqueas 5:2 Miqueas lo dice claramente, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otra versión dice, sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. El apóstol Juan en su evangelio nos dice, en el principio era el verbo, Juan 1:1. En el principio, cuando el tiempo comenzó a correr, el verbo que es la palabra de Dios. El Hijo ya era, ya estaba, ya existía. Y el apóstol Pablo, hablando del Hijo, a la iglesia en Colosas les declara, Él es antes de todas las cosas, Colosenses 1.17. Por último, Jesús mismo en una de sus declaraciones a los judíos les dice, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy, Juan 8:58, la posición de Jesús en la eternidad era la que por derecho le corresponde a Dios. Él era Dios, distinguido, supremo, sublime, lleno de gloria y de magnificencia, amo, soberano y dueño de todo. Todo y todos le servían, tal como lo declara el apóstol Pablo en Colosenses 1.15. Él es la imagen del Dios invisible, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2.9. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder hebreos 1:3 el mismo jesús en aquella sublime oración de juan 17 da a conocer su posición antes que el mundo fuese él dice padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese gloria Gloria y más gloria. Sin embargo, no estimó el ser igual a Dios. Pero antes de proseguir, veamos la segunda consideración. ¿Cuál es el estado del ser humano? ¿Quién es el ser humano por esencia? ¿Cuál era nuestro estado antes del efecto de la gracia de Cristo en el hombre? Dios lo creó al ser humano por medio de su hijo para ocupar un lugar distinguido en la creación para que la administrara y fuera el señor de todos los animales que Dios creó y para que le respondiera en gloria y honra para siempre para que la creación viera en ese ser creado la imagen gloriosa reflejada del creador pero esa criatura se rebeló, se rebeló contra la ley de su Creador y por tanto cayó de su estado de distinción. El Creador lo echó del jardín y vino a ser tal como aquel vil y miserable leproso que habita solo y despreciado en las afueras de la ciudad. Es en este estado en el que nace toda criatura sin excepción. Este estado de tiempo después de la caída es como el estado de tiempo de aquel pobre y miserable condenado a la silla eléctrica que espera en una fría celda la hora de su ejecución o como en el tiempo de los romanos aquella ruta desdichada en la que los criminales condenados a morir en cruz caminaban cargando su instrumento de ejecución sin derechos sin futuro sin planes esa es la condición de todo viviente que abre sus ojos a esta vida, aparte de Cristo, expuesto y a la espera de la condena eterna. Pero algo sucedió. Aquel condenado a la muerte escuchó unas palabras. Aquel hombre que solo pensaba en que se sentaría en aquella tenebrosa silla para no vivir más, de pronto escuchó unas palabras. Se escuchó un murmullo. Alguien pregunta por él. Una promesa escrita, un pacto de sangre, un sacrificio. Alguien lo ama. Ocupará su lugar. Ya no tiene que morir. Alguien morirá a su muerte. Pero si él es el culpable, él cometió aquel vil delito. Él ejecutó aquella miserable y vergonzosa ofensa. Sí, nadie niega aquello, pero aquel lo ama y consciente de sus delitos pagará en su lugar su condena y será libre. Ya puede pensar en la vida, hay esperanza, hay vida para él. Esto es lo que Jesús ha dispuesto y preparado para toda criatura. Pero reflexionemos. ¿Cómo sabemos, como cristianos, que Dios envió a su Hijo a la tierra? La base de ese conocimiento, la respuesta a esa pregunta, se encuentra de principio a fin en los registros sagrados, las santas escrituras, la Biblia, mediante la revelación que Dios da por su Espíritu a todos aquellos que ha hecho sus hijos, como lo dijo el apóstol Juan en su Evangelio, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora veamos en detalle por qué lo envió. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón por la que Dios el Padre envió a la tierra a su único Hijo, su amado Hijo? Aunque más de una respuesta responde a estas preguntas, hay una que es el motor o impulsor de las demás. Y esta se puede apreciar claramente en el famoso versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó Dios al mundo. He aquí el porqué, he aquí el motivo. Y es por este mismo motivo que Dios escoge a la nación de Israel, como la nación de cuyo linaje nacería su hijo en la carne. Como les dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó. Deuteronomio 7, del 7 al 8. Por cuanto Jehová os amó. No porque hubiera algo valioso en el hombre que motivara o inclinara a la compasión el corazón de Dios. No. No era esa la razón. No había algo digno en el humano. Ningún acto digno de atracción en el humano fue el motivo por el cual Dios envió a su Hijo al mundo, sino porque el soberano Dios, el dueño, el diseñador del universo, la causa y la fuente de todo lo que existe, amó al mundo. Su propio amor que es su esencia, que no es afectado por emociones externas, lo impulsó a dar a su amado hijo y sacrificarlo en el lugar del ser humano, pagando así la deuda que la satisfacción de su justicia demandaba y que la fidelidad de su palabra dictaminaba, la muerte del pecador. Ya no sería Dios si su palabra no cumpliera como tampoco sería justo si tan solo uno de sus preceptos no se ejecutara. Todo el cielo lo sabía, los ángeles lo habían escuchado, los arcángeles habían oído sus dichos, también los serafines y querubines, incluyendo incluso a aquel que quiso ser semejante al Altísimo, todos ellos sabían y habían oído de la boca del eterno y justo Dios decir al hombre, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. He aquí la deuda, la gran deuda pendiente que los humanos tenían y tienen contra su Creador, la muerte eterna. Las criaturas, los seres humanos, dicen cosas Hacen declaraciones, se comprometen todo el tiempo, todos los días, y no siempre cumplen. El Creador no. Él lo que dice lo cumple. Su palabra es ley, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo había dicho, morirás. Y todos lo sabían. Los cielos, la tierra, con todos sus ejércitos, eran testigos de los dichos de su dueño, que también había dicho, el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18-20, y todo hombre peca, y por tanto es reo de condenación y de muerte eterna. Esto lo había dejado claro el espíritu del Creador por boca de David. No hay quien haga el bien. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14, 1 al 3. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Eclesiastes 7, 20. La sentencia estaba dictada, ya estaba determinado. El hombre debía pagar justamente por su pecado, debía morir. Debía recibir el juicio de Dios, debía ser eternamente condenado, maldito para siempre, molido por sus propios pecados. Solo tenía que llegar el cumplimiento, el día de Jehová, el día en que Dios derramaría la copa de su justa ira sobre una humanidad caída y cada vez más corrupta e ingrata cada vez más violenta, cada vez más hipócrita, cada vez más indolente, más orgullosa, más altiva, más perdida, más idólatra, más enemiga de su creador y cada vez más evidente la corrupción de su pecado. Toda la creación, cielos y tierra, con todos sus ejércitos, estaba expectante porque sabía que su Dios cumpliría y sería justo y fiel a su palabra. Pero pasaba el tiempo, pasaban los días, los años, las decenas de años, las centenas y miles de años, y la condena no llegaba, no, no llegaba, porque había una promesa, un recurso de amparo, un recurso de protección, un recurso de amor, escrito con tinta que no podría ser borrada porque venía del corazón del mismo que había determinado la sentencia, el gran yo soy, el eterno y solo soberano Dios. El mismo diseñador, creador, autor y guardián de la ley, el único Dios verdadero, la palabra del bendito, el ungido, el Mesías, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, se volvería hombre, se haría hombre y él mismo en persona pagaría esa deuda que sus criaturas debían pagar y sería condenado en lugar de ellos. Porque de él estaba escrito desde el principio que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, Génesis 3:15, que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, Génesis 22:18. También estaba escrito en palabras mismas del Hijo único de Dios, sacrificio y ofrenda no quisiste, no te agrada, mas me preparaste cuerpo. He aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 46 al 8. Y así fue, como se esperaba al venir de la fiel palabra del Dios inmutable, hace más de dos mil años, esta simiente... El Hijo único del Dios eterno se hizo carne, naciendo del vientre de una mujer bienaventurada y dichosa llamada María, y más tarde, a los treinta y tres años y medio, tomó el lugar del hombre caído, pagando su deuda y muriendo en una cruz. Y es esta promesa esta simiente, este nacimiento, la justicia, la sabiduría y la palabra misma de Dios hecha carne, que en esta ocasión celebramos. Por esta demostración de amor, nos esforzamos en llenar de elogios, en llenar de honor y gloria, en exaltar y enaltecer a aquel que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, quien, luego de vivir en la tierra como hombre, entregar y ser fiel a cada palabra y obra que su padre le dio y luego de dar su vida en rescate por muchos, resucitó y volvió al lugar donde antes estaba a la diestra de su padre, cuya gloria no podría describir asertivamente ni a un Salomón con su sabiduría ni el apóstol Pablo con su elocuencia. Y él, Jesús, Vendrá un día muy pronto, esperanza que ya palpita con fuerza, a buscar a todos aquellos que lo han hecho señor de sus vidas y a juzgar al mundo con justicia. Por tanto, por este glorioso nacimiento en la carne del Hijo de Dios y por su memorable obra de redención, cuya obra ninguna otra le puede igualar, nos unimos a las palabras del rey David y decimos, Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre primera de crónicas 29 11 al 13 amén